Hola, en este video les voy a enseñar a realizar estos pétalos que estoy bordando en la tetera rosa. Para esto vamos a hacerle un pequeño petalito a la mitad del otro pétalo de la rosa. Vamos a hacer el pétalo así y lo vamos a rellenar. Esto va a ser con el primer tono en hebra doble. Vamos a llenar la curvita del medio del pétalo. Con hebra doble, pero la puntada la vamos a realizar por encima, así pasando aquí ahora pasa a un lado. Fijo. Paso a un lado. Voy a fijar aquí también. Y voy a ir llenando el petalito. Pero atrás no se va a ver el hilo. La puntada va por encima. Así. Ahorita seguimos el otro paso. Ya que realizamos lo del medio del pétalo, ahora con el mismo tono vamos a hacer punto ojal. Voy a voltear la labor, la servilleta. Comienzo pasando la aguja. Así de esta manera saco y jalo. Acá como está la rayita, me voy a ir guiando por cada rayita. Si la de ustedes no tiene estas rayitas, la pueden realizar con un lápiz para que se vayan parejitas. Ahora paso a la siguiente línea. Acá va a quedar junta, la voy a separar, pero que vayan parejas. Paso a la siguiente línea, voy a sacar. Paso a la siguiente línea y voy a sacar. Paso a la siguiente, saco la aguja. Y jalo. Este punto ojal. Voy a sacar. Paso a la siguiente línea. Y jalo. Aquí está la otra línea. Paso mi aguja por abajo. Saco. Y jalo. A la siguiente línea, igual voy a jalar, voy a la siguiente línea, paso a la siguiente, paso acá a la siguiente. Paso a mi siguiente línea, a la siguiente, a la que sigue,
A la que sigue. A la siguiente. Aquí no tiene línea, pero voy a pasar a realizarle una. Ya terminé, voy a fijar para comenzar el siguiente paso. A la mitad del pétalo, aquí, y voy a pasar con la punta de la aguja, o si prefieren con la de, donde metemos el hilo, pero yo voy a pasar con esta. Acá la mitad del hilo paso por abajo y voy a fijar acá. Acomodo mi hilo, paso al, dejo un poco espacio paso otra vez por abajo del hilo y jalo. Acomodo mi hilo. Y voy a fijar aquí donde realicé el otro petalito. Saco un poco pegado. Paso por abajo. Fijo de esta manera. Paso a la siguiente, meto mi hilo por abajo del donde está la puntada de ojal, jalo, como si realizáramos la puntada de margarita, punto margarita, paso, voy a fijar. Paso a la siguiente línea, paso por abajo, voy a fijar acá, paso por abajo. Realizo de nuevo otra vez el mismo paso. Paso por abajo. Por abajo para que llenemos los huequitos. Y de esta manera voy a realizar la otra mitad del pétalo para que este quede lleno el petalito. Y ahorita regreso. Aquí ya terminé de llenar los pétalos. Y así es como va a quedar la puntada. Como ven, es muy rápida y se ve bonita para rellenar cualquier diseño. Ahora aquí, aquí ya le hice el primer ojal. Ahora le voy a realizar otro para que
quede como si fuera un vuelo, así un realce. Lo voy a ir pasando por donde es el primer ojal. Así lo paso, paso al siguiente. Paso al siguiente ojal. Al que sigue. Al que sigue. Sin apretar mucho para que quede un poco de vuelo. Lo vamos a realizar alrededor de todo el pétalo. Para que quede alzadito. Termino. Y así es como ya queda terminada la rosa con su realce. Pues espero que les guste la puntada y de cómo realizar una rosa por si tienen este diseño. Por la parte de atrás, yo aquí le hice ojal. Por la parte de atrás quedará así. Y pues gracias a todas o todos por visitar el canal.